Poseemos tres colores y tres sabores que se han entretejido de diversas culturas. Debemos reconocerlos y valorarlos. El reencontrarnos con nuestra cocina tradicional, sus técnicas, su sazón, permitirá afianzar nuestra culinaria venezolana. Comer a los venezolanos implica, y eso es muy bonito, aprender a vivir rituales que son solamente nuestros. Por ejemplo, uno siempre dice, qué asco como los argentinos se pasan el mate y se chupan todo ello, el mismo pitillo del mate cuando se lo están tomando. Y uno dice, bueno, sí, la verdad es que la cosa suena rara. Bueno, y si tú te pones a ver, los venezolanos tenemos un ritual que también podría resultarle antipático a otro, y es que yo conozco por primera vez a un fulano, lo tengo sentado aquí al lado, un negocio, estamos comiendo en un restaurante, yo veo el plato del tipo, agarro el mío que ya estaba aviado y le digo, oye chico, el plato tuyo se ve bien bueno, déjame probártelo. Y al otro le parece normal. Y eso a mí me parece genial, porque de alguna manera tenemos obviamente rituales que otra persona no podría entender, pero eso hace que este y yo nos sintamos parte de una misma familia llamada Venezuela. La iglesia del Calvario en la población de Carora, donde el maestro Alirio Díaz tuvo sus inicios musicales, convirtiéndose luego en el mejor guitarrista de Venezuela, vamos a poner hoy al descubierto el lomo prensado. Es uno de los platos tradicionales de esta, la capital gastronómica del estado Lara. Carora es uno de los centros del conservaturismo gastronómico venezolano. Allí hay una arquitectura propia de la zona, pues nos indica a nosotros que estamos frente a una memoria, diríamos, muy viva de lo colonial. En eso se inscribe ese plato, y cuya tradición se ha venido perdiendo porque su elaboración es muy larga, muy laboriosa. Se duran horas y horas prensando la carne y forma parte de los platos más emblemáticos de la cocina larense. Y yo diría que es un plato bastante interesante dentro de la gastronomía venezolana porque rememora la colonia venezolana. Carora no es solo tierra de maestros musicales, también es una tierra de maestros de la gastronomía larense, específicamente la caroreña. Mejor maestro que el señor Uriola, conocido en la cocina como el Negro Uriola, no puede haber. Es el que nos va a dar a conocer el día de hoy el lomo prensado. ¿Cómo está, señor Uriola? Muy bien. Bueno, o el Negro Uriola, ¿no? Así sí, es como lo conoce todo el mundo. Por supuesto, sí. Es cuando respondo mejor. Ah, bueno. Ahí es cuando nos va a echar el cuento entonces del lomo prensado, ¿no? Ok, ese plato bien típico caroreño. Sí, señor. Este es un plato que lo preparó don Adelis Isirucá hace muchos años. Y él, antes de fallecer, pues me dio la receta. Ah, y... ¿sí? Y yo la traigo, pues... Y ahora es usted el que me va a donar a mí la receta para yo llevarla. Cómo no, con mucho gusto. Bueno, mire, aquí tiene, mire, este es un lomo más o menos de kilo y medio. Okay. Hay que quitar esta grasita. Entonces, toda marrano, esta, ¿no? Cerdo, este es marrano. Ok, perfecto. Porque la grasa no deja que los aliños se le introduzcan a la carne. El caroreño come mucho cerdo. Diablo, sí. Hasta en sopa. Y agarramos media cucharadita de sal de nitro. Sal de nitro. Echamos aquí en este litro de agua y... Aquí ponemos a macerar esta carne durante 24 horas. Una vez pasadas las 24 horas, obviamente. Se saca aquí. Obviamente hoy la estamos haciendo así para el ejemplo, ¿no? Correcto, sí. Y le rallamos nuez moscada. ¿Cuántos años tiene usted en la cocina ya? ¿En la cocina? Diablo, no sé. De 10 años. Estoy metido en la cocina, pues. Imagínate, o sea, maestro de maestro. O sea, aquí no hay duda al respecto, ¿no? A ver... Nací en esta... ¿Trabajó como con la familia o primero cómo fue la historia suya en la cocina? Para conocer un poco más el mito del Negro Uriola. Bueno, ya le voy a decir. Cuando estaba estudiando pues, la primaria, fue lo que estudié yo la primaria. Me iba hasta a un restaurante por allá que era un señor ya mayor y bueno, le ayudaba a hacer el aseo, a limpiar las caroticas y me echar la carnita y eso. Un plato que preparan aquí con carne mechada, patique grillo. Patique grillo. Oh. Donde usted pide una carne refrita, mucha gente la llama como patique grillo. Sí, es verdad. Después de aquí, vamos a la prensa. A la prensa como tal. Pensado como tal, ok. Vamos a acomodarlo aquí. Ok. Pesada esa bicha, ¿no? Uh-huh. Creo que por aquí.
Y ahí va. Aquí apretarla cada 3 horas. Cada 3 horas se le da. Okay, hay que ir apretando, sí. ¿Y eso cuánto tiempo lleva ahí el prensado? Yo le meto 12 horas. Ok. Lo saco de ahí. Ok. Lo meto al limpiador y al otro día le meto otras 12 horas más aquí. Antes se comía mucho más el lomo prensado. Sí, sí, aquí sí. Bastante. Lo que pasa es que por el precio, el ahorita precio la gente aumentado, no ha aumentado. Claro, sí, claro. Ya siempre no está tan asequible al bolsillo. Al bolsillo. Sí. Para el estómago muy bien, pero el bolsillo no le cae muy bien. Antes de, ¿cómo queda después? O sea, la diferencia es bastante. Incluso en peso, pierde muchísimo. Pero estoy seguro que aquí hay una cantidad de sabores ya impregnados de la nuez moscada que... Ha quedado correcto. El lomo prensado es un plato emblemático de la cocina larense. Es un plato de origen todavía no con precisión determinado, pero por lo menos es un plato con un par de siglos. Es curioso advertir que no hay un antecedente de la aplicación de esa técnica, por ejemplo, en los recetarios españoles. De manera que queda en el ambiente la posibilidad de que sea una técnica original de la cocina larense del semiárido. Sí. Bueno, aquí tenemos este que está previamente prensado. Okay. Se prepara un aliño. Un aliño, ok. Sí. Y le echamos ajo, toquecito de orégano, una chispita de pimienta. Qué rico. Le damos el aceite. Un poco está reemplazando la grasa del cerdo por aceite. Exacto, de verdad, ¿no? Y toquecito de onoto. Onoto. Siempre presente onoto en toda la cocina venezolana, ¿no? Un toquecito de sal. Pimentón. Y cebolla. Su mano ya es una tabla, usted corte ese cuchillo y no pasa de ahí, ¿no? Pero después de todo ese tiempo en la cocina ya eso se convierte en un solo callo. Huele. De una vez. Ya de una vez empieza a oler. Esto puede durar, puede cocinarlo de un día para otro, okay. Si te quiere, entre más tiempo ahí, mejor, más sabor agarra. Ah, ok, claro, porque la carne básicamente lo que ha hecho es, se ha deshidratado un poco, bueno, un poco no, bastante dentro de la prensa, y ahora lo que empieza es a chupar todo ese sabor. A chupar esos aliños, vale. Y ahora, para la preparación, entonces, de allí... A la plancha. Claro, aquí digamos que saca uno y a la plancha. A la planchita. Aquí, ellos con el aliño empiezan otra vez a emponjarse un poco. Claro, empieza tamaño. Empieza, que, el tamaño claro. Exacto. Sí. Okay, ya perfecto. Porque no tiene agua por dentro, sino puro aliño. Imagínense. Puro saborcito, ¿no? Las carotas, estas son las carotas refritas. Okay. El secreto es este. Ahí es así. Ah, ese pegadito que sí, tiene allí. Y le ando así. Ah, ok, las vamos a... triturando, raspa el sartén. Raspa el sartén. Que no se queme, pero sí que se pegue, sí, ¿no? Se pegue, eso. Exacto, muy bien. Okay. Y de vez en cuando, bueno, sí, un caldito de esto no le queda mal. Uf, estoy seguro que no. Eso no le queda nada mal a nadie. Y este es el secreto de la carota ya después de... Y ahí el lomo es más o menos rápido, ¿no? Como ya está bastante fino y... Sí, claro. Okay. Bien. Bueno. Esa carota lo que debe estar es buena, con el suerito de la tapara. Uh-huh. Le damos una vuelta más. Nunca hasta ahora pienso yo que se ha mirado a Carora como una potencia en lo que es la gastronomía. En Carora somos demasiado tradicionales. Es más, nos dicen que somos los maracuchos de Lara, como los maracuchos son los caroreños del Zulia. Imagínate tú. Y tenemos unas tradiciones muy formadas en nosotros, o sea, que nosotros no olvidamos nunca quiénes somos. Entonces yo pienso que esa es la respuesta a por qué no ha cambiado nuestra comida en el tiempo. Ok, ya está doradito. Sí. Es lo que empieza, sí. Ese color. Ya pidiendo. Tiene, está pidiendo es descubierto el truquito de las caraotas. Vamos a montar el plato. Opi, pásenme la tabla. Una tabla... Sí. Bien larense también. Sí, señor. Esa es hecha por aquí mismo. ¿Eh? Ah, sí. Sí. El quesito rallado. Quesito de cabra, ¿no? De cabra, okay. Correcto. Se nota de una vez porque es bien blanquito. Sí. Y las dos arepitas, por supuesto. Lo que nunca falta en toda la cocina venezolana. Y ahora, un poquito de suero, ¿no? Exacto, sí. Ya eso, y sabéis. Sí, el suerito ese que a todos nos gusta y a todos nos recuerda el estado Lara. Y así es como ha quedado al descubierto el lomo prensado. Agradecerle eternamente por sus enseñanzas, maestro Uriola, porque de verdad que este plato, para muchos en Venezuela, estoy seguro que es un secreto
y lo que hay que hacer es agarrarlo y ponerlo a valer como usted lo está haciendo aquí, pero por todos lados. Así que muchas gracias otra vez, el negro Urriola, el amigo Urriola, o mi profesor. gracias de verdad, y bueno, vamos a probarlo porque lo bueno de toda la comida es degustar, sí, claro. Por supuesto. Exacto, sí, buen provecho. No. La cocina venezolana va definitivamente hacia el proceso de convertirse en una cocina exportable. Lo más importante es que los cocineros venezolanos nos encarguemos de difundir nuestra gastronomía, de prepararla, de presentarla. Podemos incluir dentro de nuestros menús la cocina fusión o esa cocina que se ha hecho a la venezolana. Pero importantísimo que también estén presentes los platos oriundos del país, porque la única manera de que un pueblo pueda probar toda su gastronomía es que los cocineros repitan sus recetas. Comer a lo venezolano es conocer la virtud de la gloria de esta tierra y sentir la sencilla complejidad de la melodía de nuestros aromas. Es reconocer la habilidad popular para crear, trascender y florecer a través de los sabores propios. La historia, la tradición y la innovación de nuestra cocina son tres fundamentos básicos que tanto ustedes como nosotros hemos puesto al descubierto.